¡Oh, yeah! Hola, buenas tardes. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A un segundo. ¿Segundo? Bueno, segundo, pseudo tercera, porque el primero fue un poco introducción. Podcast sobre desarrollo de videojuegos en el sentido técnico. En este caso, de programación con nuestro amigo profesional, maravilloso, increíble, Fran, Francisco, Jack Sparrow. ¿Cómo quieres que te llamemos? Porque siempre te llamo cada día de una forma diferente. Yo abogo por la economía del lenguaje, así que llámame Fran. Fran. La economía del lenguaje, somos unos vagos y hablamos con las menores letras posibles. Ahí está, pues eso, Fran, amigo, bienvenido un día más. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de Solid, pero como el último día tocamos la S, ahora toca la O. ¡Oh! ¡Oh! Sin H. Y voy a ¿Alguien sabe qué significa la O de Solid? Vamos a preguntar, ¿quién sabe qué significa la O de Solid? Bienvenidos todos de su... ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Fergérez, hombre, qué bien. Open Close, ya lo han sabido ahí pronto y rápido. Es que este sí se conoce, ¿eh? Voy a hacer un poquito de recap para los que... O sea, de... Recap para los que no estuvieron... No se me ocurre otra... Sí, sí. Los que no estuvieron aquí otra vez. Solid es un conjunto de principios de programación. Se consideran buenas prácticas y nos ayudan a programar mejor. En la S estuvimos tratando el principio de single responsibility o responsabilidad única. Podéis ir a ver el vídeo, que está chulo. Hoy vamos a hablar de la O, que como nos ha apuntado Fer, es open close. ¿Alguien sabría decirme qué significa el principio de programación open close? Que nota al margen, me lo he descubierto recientemente. Este ya lo nombraron, o muy parecido, bastante antes de que empezasen con los principios Solid. Lo cual, pues mientras la gente contesta ahí qué es el open close, voy a hacer un pequeño inciso. Open close, o sea, perdón, Solid, no es que saliese alguien y dijese esta es la forma buena de programar, tenéis todos que cambiar cómo hacéis las cosas para seguir esto. En realidad fue más, la gente se fue dando cuenta de que siguiendo ciertas prácticas mejoraban su código y su calidad de vida como programadores. Y luego llegó un listo que dijo, ¿y si le pongo nombre y lo uno todo en una enciclopedia? Y se forró, claro. Bueno, no se forró, pero la verdad es que fue útil tenerlo, todo esto que todos acabábamos llegando a ello por intuición, ponerle nombre y estandarizarlo, por decirlo de alguna forma. Lo que no sé si tenemos el dato de cuándo es más o menos cuando se empieza a utilizar o a dar a conocer, porque claro, me imagino que utilizar se llevaría utilizando un poquito más de tiempo, pero Solid es relativamente joven, ¿no? Bueno, la programación es relativamente joven. Sí, por eso, teniendo en cuenta... 100 años llevamos con programación. Aproximadamente. Diría que todo esto es relativamente joven. El boom de la programación diría que fue a partir de los... Entre los 80, 60 y los 80, 70, y a partir de los 80 ya fue más, digamos, abriéndose más, de manera que más gente entraba a programar. Y ahora pues estamos en una época donde cualquier crío con su teléfono es capaz de programar cosas con Scratch o Visual Programming o lo que sea. Entonces, creo que hoy en día más que nunca estaría bien traer esto y empezar a entenderlo para que los que están empezando, en vez de tener que llegar a estas prácticas a base de hostias, conozcan las hostias que se han pegado los que venían antes y digan, ah, mira, vamos a intentar entender a dónde han llegado los dinosaurios que se extinguieron, algunos todavía viven, pero para empezar a hacer las cosas ya con un buen enfoque. Precisamente hablando de dinosaurios, yo recuerdo en mis épocas de estudiante de informática, de ingeniería técnica, allá por el BUF, hace mucho tiempo, principios de los 2000, se hablaba del crash del software. Pero todavía no se hablaba de los principios Solid. Sí que se intuían unos cuantos, pero no se hablaba de los principios Solid porque obviamente igual no se habían recopilado o no se le habrían dado nombre. Pero yo recuerdo eso, cuando hablaban del crash del software, ese famoso, que por eso nace la ingeniería de software y todo muy pomposo y muy bonito, que luego la mitad de la gente realmente se pasa eso por el forro, pues eso ya se hablaba, en mi época de estudiante ya se hablaba. Hombre, Clean Code... ¿es del 2009, Clean Code? Oh my god. Pues, claro, este estaba más Java-centric, pero ¿de cuándo es el libro de Clean Code? Pues... Una de estas cosas de lo que estamos hablando ahora.
2008. 2008, toma ya. O sea, eso todo es relativamente reciente. Lo mío fue un poco anterior. Yo entré a estudiar ingeniería informática en el 2001. Yo empecé a estudiar programación más o menos por esa época, ¿no? Yo ya estaba estudiando en 2009. Pero a nosotros no nos hablaron de Solid, nos hablaron de orientación a objetos, programación orientada a objetos, buenas prácticas, etc. Mira, ya tenemos aquí a Fer, que nos ha dejado aquí un comentario sobre qué es el principio open-close. Dice, fácil de ampliar y que los nuevos cambios no rompan cosas. Va por ahí, va por ahí. Alguien tiene buena vista. Bueno, hemos dejado tiempo. No creo que vaya a contestar nadie más. Entonces, ahora toca Alberto, Cosmic. ¿Qué es Open Cloud? Open Close es abierto a extensión pero cerrado a modificación. Sí, pero ¿eso qué significa? Que si te queremos meter nuevas funcionalidades, debemos poder hacer crecer el producto sin tocar lo que ya hay o sin modificar realmente la estructura de lo que ya hay hecho. Y eso es exactamente lo que es el principio open closed, que por cierto es closed de Eso iba a cerrado. decir de es closed, sí. Open de tiene que estar abierto a extensión, ¿vale? A extender la funcionalidad, es decir, añadir nuevos comportamientos. Pero debería ser cerrado a modificación, es decir, no deberías modificar el código que ya has escrito para añadir esta nueva funcionalidad. ¿Se te ocurre algún ejemplo donde pudiéramos aplicar esto en videojuegos? Recordemos que esto lo estamos intentando ligar a videojuegos y a veces con Unity, pero lo podéis Pues usar en cualquier terreno. se me ocurre un ejemplo bastante sencillo de, conceptualmente que son los power-ups. Los power-ups. Por Nada ejemplo. que ver con la última, el reto 20, ¿no? No, no, qué va, qué va, qué va, qué va. Los power-ups, por ejemplo, sí que es un caso bastante. Yo creo que conceptualmente, al menos, luego ya en la implementación, como lo haga cada cual. Pero sí que es. Al final, tú puedes crear un power-up de ir más rápido. ¿Vale? Pues si me quiero crear un power-up de. Ir más lento, no debo modificar lo que ya he hecho anteriormente, debo ampliar el juego. Vale, como idea abstracta está bien. Mira, ya Onion ha dicho la palabra del chupito. Ya tenemos a Refactor. ¿Qué es esto de que no rompa los cambios? Refactor. Cuidado con los refactors, que los carga. Podríamos hacer un día. Bueno, aquí no, en el trabajo. En el trabajo sí que lo podríamos hacer. Un día, de cada vez que alguien diga refactor, chupito. Saldríamos todos doblados. Sí. Vale, en realidad el principio de Open Closed ha sido muy cerca con lo de los Power Apps. Lo podríamos pensar como colecciones que se pueden modificar, sobre todo extender o incluso, ¿por qué no decirlo?, eliminar. Es decir, imagínate que tú tienes ese código de los Power Apps hecho y de repente llega el game designer y dice, hemos visto que el speed up y el speed down no funcionan, quita el speed down. No tendrías que ir a ninguna parte donde tengas otro tipo de funcionalidades. Recordemos el principio de responsabilidad única. Solamente deberías modificar la parte donde estaba ese comportamiento. Tengo aquí algunos ejemplos que os puedo enseñar, pero antes quería hablar de otro caso. ¿Qué más colecciones conocemos ahora mismo que sean súper hardcodeadas? Y esto lo Las pongo en Unity. clases, por ejemplo, o las profesiones en los RPGs. Tal vez esas ¿Vale? hardcore. ¿Los? Ah, Enums. perdón, sí, pues Normalmente, sí. un buen indicativo de que algo no está preparado Perdón. para Open Close es los Enums. Si tú tienes, tú lo has dicho antes con los Power Amps, si tú tienes un Enum que te define 5 Power Amps y quieres meter uno nuevo, ¿no? Ya tienes que Tienes modificarlo que por modificar ahí. el menú. Te da una pista de que a lo mejor esto no está tan preparado. En Unity tenemos truquillos que os enseñaremos cuando toquemos los scriptable objects, con lo que podéis jugar a evitar esto. Pero bueno, a ver, dicen por ahí, el refactor es un café, ¿no? Y la Eso solución a es. todos los problemas, como la cerveza. Exacto, mejor no digo lo de torrefactor porque me van a tirar No, tarjeta no, amarilla. no, no, por favor, no. Ya van a tirar tarjeta amarilla en Twitter. Y dice que refactor es la solución a todos los problemas.
Como la cinta americana para los aviones. Eso es. Hablaremos sobre refactor cuando hablemos sobre deuda técnica y cosas de este estilo. De momento, vamos a ir hacia el ejemplo que os tengo preparado. No sé si os acordáis que en mi canal, allá cuando yo emitía, tengo que volver, pero allá cuando yo emitía hicimos una serie de hacer el proyecto de Roll a Ball de Unity y lo hicimos de tres formas, pero nos importan dos. Una la hice como alguien totalmente novato que acaba de entrar a Unity, ha seguido tutoriales y ha dicho, Unity dice que esto funciona o he visto en tutoriales que esto se hace así y lo hace. Luego lo hicimos como lo haría alguien que realmente ya sabe algo más de programación y maneja mejor el motor. Entonces, sin decirlo explícitamente durante esos vídeos, estuvimos aplicando varios de estos principios de programación. Ya vimos el de responsabilidad única, cómo se aplicaba especialmente en la clase del Interactor, que es precisamente la clase que vamos a utilizar hoy como ejemplo. Voy a ver si puedo compartir una pantallita. Vamos a compartir pantalla. Esta no, eso es ventana. Quiero compartir pantalla. Esta es. A ver. Vamos a ver. Ahora estoy haciéndolo mal. Vale. Ahí estamos. A saber. Vale. Avísame cuando se vea el Codibus. No, de momento se ve Twitch. No se ve Twitch. Código. Sí. He elegido la pantalla incorrecta para compartir. Siempre pasa, ¿eh? Cuando compartes una pantalla en... Siempre ocurre. Esto que compartimos... Quiero compartir pantalla. Quiero compartir la screen 1. Quiero compartirla en directo. Vamos ahí. Vamos ahí. Ahí estamos. Ya estamos viéndolo. Se ve ahora... Esto es Unity. Vale. Esto es Unity. Este es el proyecto que hicimos como pequeños novatillos, ¿vale? Dijimos, vamos a hacer el proyecto este de Roll a Ball que te ofrecen en los tutoriales de Unity y lo vamos a hacer pues como si fuésemos pequeños novatillos. Entonces miramos aquí y vemos que tenemos 5 scripts que controlan todo el juego. Ahora mismo en el juego tenemos 3 tipos de pickups. Tenemos este cubo, ya, vamos a darle play y así lo veis en vivo y en directo. Tenemos... este cubo de aquí, que cuando lo coges... Voy a decir, algo, hay una referencia que se ha perdido. Algo que he estado tocando. Ah, vale, es que esta es otra. Está tan mal hecho el proyecto es que no puedes parar. Bueno, sí. Tienes que arrancar desde la escena inicial. Porque si no, el singleton no está inicializado. Eso iba a decir, digo, eso es uno de los errores que suelen pasar con los singletons. Por eso no nos gustan los singletons. Sí, quiero utilizar este proyecto para ejemplificar varias de las cosas de las que hemos hablado. Por ejemplo, aquí vamos a darle a play. Ahora sí, entramos. Y este es nuestro jugador y tenemos varios tipos de pickups. Uno son estas bolitas, estos cubitos de aquí, ¿vale? Que cada vez que los coges veréis aquí arriba que sube la puntuación. Dios, qué complicada de manejar la pelota de las pelotas. Tenemos aquí otro pickup que cuando lo tocas... te sale un mensaje aquí arriba a la derecha y hay un tercero que lo veremos ahora en cuanto consiga coger todas estas bolitas, ahí está, que es este verde de aquí, que cuando lo cogemos nos cambia de escena. Pero ahora yo ya mi game designer y me ha dicho, es que a ver, la bola va muy lenta, queremos uno que lo que haga es que cuando lo cojas la bola vaya más rápido. Entonces tendremos que decir, bueno, vamos a ver, ¿cómo funcionan ahora mismo los pickups? Cogemos al player y vemos que tiene el mítico player controller que hace absolutamente todo. Este ya lo hablamos con el principio de responsabilidad única. Este está controlando el movimiento, la UI, el estado del mapa, actualizando todo esto. Y decimos, ¿y cómo funcionan las colisiones? Pues mira, tiene aquí uno, un trigger enter, que cada vez que colisiona con algo, hay aquí un switch impostor, ¿vale? Que lo que está haciendo es if else's de compare tags. Si ahora quisiésemos añadir este nuevo pickup, que cuando lo cojamos aumente la velocidad del jugador, tendríamos que modificar este código que ya hemos escrito. Entonces vamos a añadir aquí que si el otro compare tag es... ¿Qué pasó? No, que le debo de dar algo y se ha ido la pantalla. Ya está, ya está. Ah, vale.
pues tenemos que si el otro compare tag es speed up, lo que vamos a hacer es, como toda la lógica está aquí, pues vamos a coger el rigid body, ¿cómo lo he llamado? RB. ¿Cómo he llamado el rigid body? Uy, mala, no me, mal, mal naming, ¿eh? Mal naming. Este proyecto está hecho mal, pero... Sí, sí, sí. Por desgracia. No, no, de esto se aprende. Vale, pues vamos a tener que añadir aquí un public float. Ah, no, sí, ya lo tenemos arriba con el speed. No hace falta. Pues mira, lo que vamos a hacer es subirle el speed. Vamos a hacer que speed es igual a speed por 1.2, ¿vale? Le subimos un 20% la velocidad. Venimos aquí a Unity. Ya tenemos el objeto creado, pues porque ya he añadido esto, y le tenemos que poner el tag que hemos dicho que era pida. Venimos aquí al objeto y le añadimos el tag speed up. ¿Alguien puede identificar? Bueno, vamos a ver si funciona. Porque... Creo que no le he marcado como trigger la cápsula. Exacto. Y no podemos arrancar desde aquí. Recordemos, hay que cambiar a la otra escena. Al esto todo, ¿eh? Es un... como un... narices. Sí, sí, no, pero vale. Ya se van viendo muchas cositas, que están mal. Vale, ahí tampoco la coge. Ah, vale. Lo que no he hecho es no lo destruyo, simplemente no subo la velocidad. Entonces, si seleccionamos aquí al player, podremos ver que la velocidad va subiendo cada vez más. ¿Está mal? ¿Cuánto? ¿49.000? ¿59.000? Bien, bien. Se va notando, ¿vale? Vale, vale. Entonces, ya, tope. Digamos que tenemos que añadirle aquí el... Este. Tenemos que añadirle el... destroy de el game object del otro. Vale. ¿Alguien, ahora que hemos probado que funciona, alguien puede decirme qué está mal aquí? ¿Qué parte de lo que hemos hecho incumple el principio open closed? Y por alguien me refiero a ti. Eso te iba a decir, realmente cuando uno viera esto podría decir, pero oye, no estoy modificando, estoy añadiendo código. En realidad estás modificando una función. Estás modificando el funcionamiento de esta función. Claro, ahí es donde voy. La gente podría decir, bueno, pero es que no estoy modificando el resto, simplemente estoy añadiendo código. Exacto, pero estás añadiendo código dentro de una clase ya escrita, dentro de una función ya escrita. Estás encadenando un if dentro de un if else. Exacto, el safe. Voy a preguntar. Lo que tendríamos que hacer es extraer este comportamiento y que lo recibiera el propio objeto, ¿no? O digamos crear una clase con el speed up, es el que se encargue de hacer eso, este comportamiento. Bueno, en la versión avanzada, que es el de intermedio, que es este de aquí. Tenemos básicamente, este ya lo hablamos en el de responsabilidad única, si seleccionamos aquí al player, bueno, podéis ver que en este hay algunos scripts más que en el otro hay 5, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Disclaimer, esto no significa que cuantos más scripts mejor. No, hay que crear 800 millones de scripts. Bueno, esto ya lo hablamos en el de responsabilidad única. Hay que encontrar un equilibrio entre un nivel de abstracción que nos permita llevar a cabo lo que necesitamos y la funcionalidad. Entonces, aquí si recordáis, el player ya no tenía ese player controller monolítico y brutalmente grande. Lo que teníamos era un physics movement, ¿vale? Un movimiento con físicas y un interactor. Este interactor lo que hace es, cuando entra en algún trigger, pregunta si ese GameObject tiene algún componente de tipo AInteractable. AInteractable es un objeto abstracto. ¿Podría ser una interfaz? Sí, podría ser una interfaz, pero no lo podríamos añadir como componente. ¿O sí? Vamos a hacer pruebas en directo, ya que estamos. Vamos a hacer aquí un refactor rename, lo vamos a llamar
interactable. ¿Por qué? Porque es una interfaz y no somos monstruos y seguimos las directrices de nomenclatura de C#. ¿Vale? Y tampoco es un mono behavior. Entonces vamos a buscar aquí a los heredadores y tenemos tienes, a este. Tienes que cambiar, que todavía es clase abstracta. Que este es un mono behavior. Y aquí no necesita overridear nada porque... A ver qué dice este. Que todavía es clase abstracta, no hemos quitado el abstract. Interface name expected. ¿Cómo que interface name expected? Esto es un... Hostia puta. Ahora te lo estoy diciendo que es una interfaz. ¿Me haces caso? No, tienes razón. Solo estoy un poco tostadito, ¿vale? Estamos en periodo de afterwork. Vale, venimos aquí entonces a este. Esto ahora es un mono behavior, ¿vale? Ahora ya le hemos quitado esa funcionalidad a la interfaz. No sé si esto va a funcionar, he de decir, ¿vale? Tengo mis reservas. Yo espero que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿no? Hay que ver cómo funciona el tryGetComponent. Eso es, pero yo creo que sí. A venir aquí a Unity. Podemos hacer apuestas con el chat. Venga, va. ¿Qué opináis? ¿Que va a funcionar o no va a funcionar? Haz un poll de esos con puntos del canal y que la gente apueste. Si no funciona es culpa del motor siempre. Es culpa de Unity, todo es culpa de Fiction, digo de Unity. Chistaco que creo que solo Onion va a pillar. Pantalla. Vamos a poner solo un minutito porque si no. Venga, va. Ahí está, pantallazo azul le están diciendo. Ojo, pantallazo azul es subir la apuesta, Arriba, se han venido arriba. Vale, recordemos la funcionalidad. Esto va a funcionar con el interactor, va a coger al objeto con el que ha colisionado y le va a pedir un component de tipo interactable. Podemos mirar a ver aquí cómo hace la comprobación. Si lo hace con un intento de casteo. A ver. Cast helper. Utiliza un cast helper. No sé si lo hará. ¿Hace el casteo o...? A ver, try get component. Ah, esta es internal. A saber. Esto lo está haciendo en la parte de C++. Aquí yo ya me he perdido. A ver qué dicen. ¿Funcionará? Ya está terminando. Dice. El 75% dice que sí. Bueno, pues ha ganado el 75% que sí. Por lo pronto, el componente sigue estando añadido. Claro, es un mono behavior que implementa una interfaz. Esta parte ya esperaba que funcionase. Pero ahora vamos a darle play. Sí, en este proyecto sí se le puede dar a play aquí y funciona. ¿Cómo te has quedado? Oh, yeah. Vamos a acercarnos. Vamos a... Uy, ¿qué pasa con el input? A ver, he desactivado el movimiento del player. A ver, sí. Force 200... A ver, ¿qué toca hoy aquí? Physics Movement, Update, Force Multiplier, y el Force Multiplier está a cero. Muy bien, Fran. Si le dices que se mueva y le multiplicas la velocidad por cero, ¡qué raro que no se mueve! Llámame loco. Vale, ahora se mueve y... ¡Taca! Funcionó. Interfaces con mono behaviors, ¿qué os parece? Lo que no podemos hacer es asignarlos en el editor, ¿vale? Aunque tengamos el serialize reference, no los podemos asignar desde el editor. Pero, oye, ahora que sé que podemos hacer esto, se vienen cosas... No estoy seguro, pero creo que estaban empezando a trabajar en ello. Bueno, no, me alegro. No estoy del todo seguro. Ya hemos visto aquí los tres tipos de pickups. Este que coges y te da un punto, este que entras y te sale el mensaje... Y cuando los recoges todos, el que te cambia de escena, que lo acabamos de probar, ¿vale? Partimos de la misma base de la que estábamos en el otro proyecto. Entonces, este proyecto, ¿hemos seguido el principio open-closed? Vamos a verlo. Deberíamos ser capaces de añadir esta funcionalidad nueva sin tener que modificar el código que hemos escrito.
pues vamos a empezar por crear aquí un mono behavior que se va a llamar SpeedUpInteractor. Vale, vamos a abrir aquí el SpeedUpInteractor, que no es Interactor, es Interactable, por cierto. Así que vamos a usar nuestro querido IDE para hacer un rename de Interactible. Perfecto. Esto es un mono behavior, pero tiene que implementar el iInteractable. Y le vamos a pedir a nuestro querido IDE que implemente esto y que tire una excepción brutal. Vale. Esto no lo necesitamos para nada. Y aquí, cuando interactuamos, nos pasan al Interactor. Es decir, nos pasan al que ha trigueado esto. A este le podemos poner aquí un float, ¿no? Aquí... Sí, como antes, ¿no? Sí, un multiplier. ¿Vale? Por defecto 1. Bueno, vamos a poner 1.1. Bueno, 1.2. ¿Cuánto habíamos puesto antes? 1.2, creo que era así. Pues 1.2. Y aquí lo que vamos a hacer es, si el interactor.gameObject.tryGetComponent de tipo... ¿era PhysicsMovement? Sí, mira, lo tienes. Sí. Movement, entonces a movement le vamos a subir el force multiplier, va a ser igual a multiplier. Y venimos aquí y bueno, y destruimos el objeto. Aquí. Aquí hacemos un destroy de game object. En teoría, con esto habríamos añadido la funcionalidad nueva del speedup. ¿Creéis que funcionará? Que levante la mano quien crea que vaya a funcionar. ¿Aquí? ¿Sabes que en agosto hay code freeze? ¡Qué bonito para los Dream Teams cuando vuelven y se encuentran un breaking change donde hacemos refactor del... ¡Hostia! ¿Vais a hacer refactor del entity y el sin object? Menos mal que no estoy ahí. ¡Qué cruel soy! No sabía que se venía regalo por vacaciones. Madre mía, Onion está on fire. Para llegar con energía al trabajo, joder. Uf, no, pero es que eso toca partes bastante core. Y Breaking Chains, Dios. Hay juegos buenos en Fiction. Bueno, vamos a venir aquí. Y vamos a añadírselo. Mira, he creado aquí el mismo. Es una pena que entre proyectos de Unity no se pueda hacer copiar y pegar, ¿vale? Una lástima, pero he cogido este. Por cierto, en este proyecto, si quisiésemos hacer que girase el Power Up, tendríamos que añadirle, pues por ejemplo, aquí tenemos el Pickup Controller, ¿vale? El Pickup Controller lo único que hace es un rotar, pero esto no es un Pickup Controller ni nada, es un Rotator, ¿vale? Entonces aquí sí que lo tenemos con el nombre bien puesto, que es el Rotator. Pues vamos a ponerle a este un Rotator. Por cierto, vale, en la 2021 no se puede también hacer lo que has dicho del copiar componentes entre proyectos. ¿Era algo que estaban trabajando en 2021, creo? Estoy en la 2020. Bueno, en la 2020 no se puede. De hecho, lo he probado porque soy muy vago y he intentado hacer directamente. Sí. Cojo lo copio y no. Yo también lo he hecho alguna vez, sí. Pero me suena que estaban jugando mucho con el tema de copiar componentes y objetos enteros y muchas cosillas de esas. Coño, eso estaría guay. Sí. Pues mira, le ponemos aquí al speedup, le ponemos el componente y ahora, ¿quién cree que va a funcionar esto? Yo he dicho que yo. ¿Tú crees que va a funcionar? ¿En serio? ¿Tú estás motivado? Yo estoy a tope. Vale, pues vamos a darle a play. Vamos a mover a nuestro Manolito. Va a venir aquí. Por cierto, si habéis visto este... Este objeto, voilà, acabo de caer en una cosa. Este personaje, o sea, este juego se puede arrancar desde esta escena. Ya lo he dicho antes, pero lo repito porque es algo que mola mucho. ¿Os acordáis que le he puesto el rotator en el eje al cilindro este? Está roto. Está rota. Sí, miramos aquí. Está roto. Está roto. Sí, como una rueda. Entonces no se ve. Pero oye, está rotando. Está rotando. Ahora la prueba de fuego. Va. ¿Y si lo toco? Bueno, para que os familiaricéis con la velocidad, esta es la velocidad normal. Y si toca esto, pues va, como podéis ver, bastante más rápido. ¡Sí!
Esto que acabamos de ver, ¿qué es? Hemos añadido funcionalidad nueva, ¿vale? El proyecto estaba listo, estaba abierto para extender la funcionalidad, pero estaba cerrado para modificar. He tenido que abrir un fichero que ya existiese, he tenido que modificar alguna clase o alguna función. No, solamente he tenido que añadir cosas nuevas. Si ahora mismo viniese el game designer y me dijese, no, Frank, esto del espiral no funciona, quítalo. En vez de simplemente comentar unas líneas o quitar parte del código del juego, yo vengo aquí a este fichero y le hago suprimir. No lo voy a quitar porque me ha quedado bonito, ¿vale? Pero llegas y lo quitas y ya no queda rastro de eso en el proyecto. No tienes que ir buscando referencias en distintas partes. Entonces, ¿qué hemos aprendido con esto? Esta es una de las cosas que quería hacer el ejemplo, porque quería seguir extendiendo estos proyectos más y más para que nos diésemos cuenta orgánicamente de estas necesidades. Porque yo ahora vengo y digo, queremos hacer uno que reduzca el peso de la bola, porque la bola pesa mucho, ¿vale? Entonces, aparte del speed up, queremos otro para que sea weight down. ¿Qué pasa? Pues que en este tenemos que poner aquí, hacemos un esla, else, si other.compareTag. ¿Os vais dando cuenta de las limitaciones que tiene esto? De que cada vez que quiero añadir algo tengo que venir aquí. Es que además ya no solo que tengas que modificar el código o esa función o lo que sea, sino que además, en este caso concreto, cada vez sería un poquito más dificultoso de leer por la cantidad de shifts que vamos metiendo. Vale, no, y que esta clase va creciendo, adquiriendo más responsabilidades. Va a ser más difícil de leer y de interpretar y de todo. Y no sé si nos va a dar tiempo a hacerlo hoy, pero la siguiente es... ¿Y si queremos que haga dos cosas? O sea, queremos un pickup que haga dos de estas cosas, que te dé puntos y te suba la velocidad. ¿Vos dos interactuables? ¿Pues se puede hacer con eso? Sí, tú ahora mismo haces otro, entonces tienes que añadir aquí otra entrada, copiar código de aquí, ponerlo aquí, copiar código de aquí, ponerlo aquí. Y al final acabas con a la que el proyecto siga creciendo y diga, no, es que ya vamos añadiendo niveles y en cada nivel queremos que haya un tipo de pickup diferente. Claro. Explorar esta clase podría ser un festival. Onion dice que así evitas una virtual call a interact. Que lo dejes hacer de abogado del diablo. Puntualizamos. Pero es que no, el interact no es una llamada virtual, es una interfaz. No hay una tabla de símbolos. Simplemente implementa una interfaz. De manera que nos estamos evitando esa tabla de Luca. Lo único que, bueno, en este caso, bueno, en general, quizá los programadores que se. Más novatillos, por así decir, que entran en Unity. Probablemente no conozcan cómo funcionan las interfaces. Las interfaces son, imaginémoslo como un contrato, ¿vale? Como un requisito, o sea, una obligación. Cuando una clase implementa una interfaz, como por ejemplo aquí, en C#, los objetos solo pueden heredar de un objeto, ¿vale? O sea, tenemos unas jerarquías lineales, por decirlo así, o sea, no puedes tener en forma de rombo. Porque cada objeto solo puede tener una clase padre. Una interfaz es un contrato. Está diciendo, esta clase va a tener este método implementado. Entonces, la diferencia con los símbolos virtuales es, si tú declaras una clase y le marcas un símbolo como virtual, para luego hacer el override en las clases, lo que estás creando es en la clase una tabla con las direcciones de los símbolos, ¿vale? Para que cuando se llame a la función, directamente te redirija al hijo más profundo, ¿cómo se diría? Al hijo más avanzado. Más pequeñito, vamos a decir pequeñito. Ese método en esta jerarquía de clases. Eso es caro, ¿vale? Pero como somos programadores orientados a objetos, pues mola. Una interfaz, por otro lado, no tiene esa tabla de búsqueda. El interfaz lo que dice es... Podéis saber que en tiempo de ejecución, o sea, cuando se compile, esta clase va a implementar esta interfaz, garantizado, así que podéis llamar directamente. Nos pregunta Onions que si en C# las interfaces no son virtuales, que pensaba que seguiría la estructura de C++. No, ni en Java.
No es una tabla de herencia, o sea, no estás extendiendo un símbolo, sino que estás adquiriendo el contrato de implementar una serie de métodos. En este caso solamente hay uno, pero para el caso se entiende. Uy, esto no es abstract, porque esto es una interfaz, y tampoco voy a poner public porque es una interfaz. ¿Ves? Aquí no tenemos ni public ni nada, aquí decimos, interfaz quiere decir que cualquiera que... Por eso no es heredar una interfaz, es implementar una interfaz. Cuando le preguntáis a un objeto si cumple con una interfaz, no le decís... Bueno, se puede hacer un isType of, pero no. Se dice implements esta interfaz. De hecho, creo que en Java se pone directamente implements. En Java sí me suena de la implement, sí. Porque en Java está el extends para cuando extiende una clase y el implement para cuando implementa una interfaz. Por eso, para los que vengan que no entiendan, una interfaz es un contrato. Esto lo veremos luego cuando hablemos de la segregación de interfaces, que es la I, el Interface Segregation. Y en este caso, hago yo también otra pregunta. ¿Podríamos utilizar clases abstractas? Podríamos utilizar clases abstractas. Porque al final estaríamos extendiendo la funcionalidad, pero sin comprometer lo demás. ¿Cuáles son, yo te pregunto, cuáles son las limitaciones de una clase abstracta? Mira que eso lo miré hace poco y me has dejado con el culo al aire. Las clases abstractas sí que pueden crear objetos. Las interfaces no. Digamos que el... ¿Sí, no? No, digamos que una clase abstracta sí puede estar serializada en el editor de Unity, bueno, en el caso y asignada de Unity, sí. En el editor de Unity. O sea, una clase abstracta sí se serializa, una interfaz no. Uh-huh. Bueno, una clase abstracta que implemente component de Unity. O sea, que herede de component de Unity. La clase abstracta sí que implementa estos métodos virtuales, de manera que sí crea la tabla de símbolos de búsqueda, de lookup. No sé cómo traducir lookup en español. Búsqueda. Y acaba, Fer te acaba de dar la respuesta. En C Sharp, una clase solo puede heredar de una clase. Entonces, si heredas de un abstract, no puedes heredar de ninguna otra cosa. Entonces, por eso, antes, este Interactable era un mono behavior. Porque, por ejemplo, el ¿tenemos aquí algún Interactable? Sí, este. No podría heredar de mono behavior y de este abstract class. Cierto. Buen provecho, Onion. Entonces, sí, esto era una de las mayores limitaciones que tenemos en C Sharp entre abstracts e interfaces. Bueno, son dos. La tabla de símbolos y la herencia múltiple. Porque si tú puedes implementar todos los interfaces que quieras. Los interfaces, recordemos, son contratos, ¿vale? Estás firmando un contrato de que vas a implementar esto. Y cualquiera que coja tu clase dirá, ah, vale, implementas esta interfaz, entonces sé que tienes esta clase. Te podemos tratar como esta interfaz. En cambio, herencia solo puedes heredar de una. Son conceptos que son un poco complejos de comprender o de diferenciar o saber cuándo utilizar o cuándo es mejor uno que otro. Por eso vamos poco a poco. Hoy de momento hemos hablado de... el principio de abierto cerrado. Si os dais cuenta, esto viene de la mano, ¿vale? Se parece bastante a lo que hablamos con el principio de responsabilidad única. Aquí tenemos una clase gigante. Bueno, ahora no es todavía gigante, pero si seguimos sí, así, seguiría creciendo y se volvería inmantenible. Porque hace demasiadas cosas. En el otro proyecto, si nos fijamos, tenemos un interactor que es... O sea, el jugador es una composición de... Se mueve y... colisiona, interactúa, pero este no se encarga de gestionar toda la lógica de todas las colisiones, este delega en cada una de ellas su lógica y con eso hemos podido ver que esta estructura está abierta a ser extendida y cerrada a ser modificada. Para que veáis cómo se van correlacionando unos con otros, volveremos a esto cuando hablemos de otros estos proyectos, los hice adrede para que pudiésemos hablar de estas cosas, así que este podcast ha venido de lujo. Sí, sí. Entonces, estamos viendo cómo se relacionan entre sí. Esto viene de la mano de lo que os decía al principio, de que esto no es que alguien llegase un día y dijese Solid es esto, seguidlo, sino que se dio cuenta de prácticas que usaba la gente, buenas prácticas, y las pusieron en orden, las pusieron bonitas para divulgarlas. Uh-huh. Y como vemos, muchas están relacionadas.
me recuerda un poco al origen de los patrones de diseño, ¿no? Es como tenemos estos problemas, tenemos esta solución, oye, vamos a divulgar la solución de esta forma elegante para que la gente, cuando se encuentre este problema, no lo solucione cada uno a las bravas. Y los patrones, voy a cerrar este, ya pues poner bien el... Los patrones los veremos más adelante. Vamos a empezar primero a andar, ¿vale? Vamos a empezar primero a aprender buenas prácticas de programación. Cuando ya, no digo que dominemos, digo que nos suenen estas buenas prácticas, porque esto, como os decía antes, viene con la práctica. Esto, la gente llega a esto con la práctica. Entonces, aunque nosotros ahora os lo enseñemos, llegaréis a un proyecto y diréis, pero ahora ¿dónde tengo yo que aplicar estas buenas prácticas? ¿Dónde tengo yo que aplicar...? Entonces vamos a ir dando pequeñas pistas. Una vez ya todos tengamos un poquito más de práctica, nos veamos, entraremos con patrones. Pero los patrones son para otra cosita, después. Otra cosita, sí, primero no vamos a liar. Primero hay que aprender a usar pistolas, luego ya que nos den bazocas. Pero si lo hacemos al revés, se complica. Muy interesante, yo creo que ha sido muy interesante. Sobre todo el tener más o menos claro lo que te he dicho, porque mucha gente podría pensar, como hemos comentado antes, ah, bueno, pero es que estoy ampliando el código nada más, y esto está abierto a ampliación, pero cerrado a modificación, y yo estoy... O sea, que no es tanto el modificar... el código, digamos, no modificar, no cambiar las letritas o las sentencias, sino meter cosas en las funciones, etcétera, etcétera. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tenemos tests. ¿Vale? O sea, esto en, a lo mejor ahora estamos hablando y os parece muy lejano, pero los proyectos profesionales tienen test para asegurar que la lógica funciona, que cambiando algo allá no hemos modificado algo de aquí. El test que comprobase la función de colisión del jugador tendría que ser modificado para poder probar este caso. Ese test ya estaríamos modificando alguno de los test anteriores. ¿Qué nos dice eso? Que estamos modificando lógica existente. Estamos modificando partes del proyecto que ya estaban hechas. A nosotros nos puede parecer una tontería. Ah, si solo has modificado el método añadiéndolo un else, al if. Sí, pero no os hacéis a la idea de lo peligroso que es ir a modificar partes del proyecto que ya están hechas, especialmente si como esa clase van a estar creciendo y añadiendo muchos comportamientos. Con lo que hemos hecho nosotros, con hacer un test unitario de la clase que hemos creado, de que haciendo eso funciona, no tendríamos que modificar ninguno de los test anteriores. Simplemente añadiendo un test nuevo podríamos comprobar que esto funciona. Correcto, correcto. No sé qué opina la gente del chat, si ha sido complejo, ha sido duro. Yo creo que se ha quedado bastante clarito, ¿no? Ha sido sobre todo el tener, sobre todo eso, el tener el ejemplo el juego y verlo paso a paso, yo creo que clarifica mucho y simplifica sobre todo estos conceptos que a lo mejor de primeras pueden ser un poco abrumadores. Yo lo comprendo. A mí me ha pasado, de hecho. Ah, mira, nos pregunta aquí, de eso no lo había visto, de Swanon. Dice, ¿esa cadena del SAIFS internamente se utiliza de alguna forma o se mantiene como una comprobación secuencial? Como crezca mucho, si por menos el diablo se termina llamando en masa... por varios procesos. Vale, no se optimiza ahora mismo. Cuando tienes esa cadena de if, else if, else if, else if, lo que estás haciendo, si tú lo ves es como si tuvieses varios ifs. El primero, ¿vale?, sería if esto. El segundo sería if no lo anterior and esto. El siguiente sería if no lo anterior and no lo anterior and esto. Cada vez que entra está realizando una comprobación. Tiene que ir de una en una. No es como un switch, que un switch lo que tiene es que se traduce en una tabla de hashes. Entonces es como una tabla indexada. Por eso el acceso, suelen recomendar un switch antes que un if por velocidad de acceso. O sea, pero cuando hay, digamos, muchas opciones. Ya hablaremos de esto más adelante. Y ya son cosas un poco más complejas. A ver, el problema de que es que sin la cadena else if en sí misma, sino que una ampliación te obliga a escarbar por el código antiguo. Sí, yo creo que igual lo que he dicho antes, cuanto más else if vamos poniendo, más difícil de leer, más tienes que... ¿Y esto qué hacía? Oh, ah, vale, que esto... El código crece muy rápido, ¿no? Y visualmente no te entra.
No, y luego tiene la parte de. Es que no nos ha dado tiempo a hacerlo, pero yo tenía preparado para si quieres implementar dos. ¿Quieres un pickup que Bueno, te claro, dé en este puntos caso y te dé el speed up? complica mucho Con la la implementación cosa. que tenemos en el ISE, tendríamos que añadir un else nuevo y copiar las dos partes. Luego viene alguien al proyecto que te dice: es que queremos modificar el del speed up para que te dé un valor diferente. Lo cambias en un sitio, porque has ido al tag de speed up y lo has cambiado. Te has Joder. dejado loco. Y toma un bug que te abren los de QA la semana siguiente y tú, pero si ya lo cambié. Pues, en cambio, con el otro acercamiento, tendríamos que hacer un interactor nuevo que lo que tenga sea una lista de interactors y que cada vez que interactúen con él, ejecute todos los de la lista. De manera que no tienes que escribir de nuevo esos comportamientos. ¿Por qué? Porque el proyecto está preparado para estar abierto a extensión y cerrado a modificación. Esto es un ejemplo muy concreto con los pickups, pero imaginaoslo con armas, con pociones, con power-ups, con skills, con todo este tipo de cosas que tienden a ser. Sobre todo, estamos hablando aquí de cosas que tienden a variar, ¿vale? Si algo va a ser fijo, no tiene mucho sentido planearlo así desde el principio. Pero, por ejemplo, empezamos un juego y sabemos que vamos a tener oro y gemas. Y todo el diseño del juego es con oro y gemas. Y no vamos a añadir absolutamente nada más durante todo el desarrollo del juego. ¿Tiene sentido que planteemos una estructura como esta? No. Ahora, vamos a tener un juego tipo Resource Management, donde vas a tener oro, vas a tener gemas y vas a tener troncos, semillas, azadas, perros, personas. Ahí sí nos interesa tener uno de estos porque vamos a estar añadiendo y quitando continuamente. Lo importante es que conozcamos que este patrón, bueno, no es un patrón, es un principio. Existe y saber cuándo dejarnos guiar por él y cuándo no. Uy, sí, lo que dice. Cuanto menos o más difícil se hace trabajar en equipo. Sí. Sí, Sí. sí, sí, sí. Y porque además cada uno comprende lo que ha hecho, pero tiene que. O sea, lo bueno de trabajar en equipo es que todo el mundo tiene que entender qué es lo que tiene delante. Si hacemos Claro. cosas difíciles de entender para los demás, al final gastamos tiempo en entender lo que ha hecho el compañero para volver a tú a modificar. Entonces tú modificas y lo que tú has modificado, el compañero tiene que volver a leerlo. Y el que venga el tercero dice: tengo que leer la modificación de este, la de este, la de este, la de este, y ahora yo hago la mía. La ventaja de tener las cosas así separadas, ¿vale? Esto es algo que ya veíamos con el principio de responsabilidad única, es que hace que nuestro código sea más fácil de extender, más fácil de leer y más fácil de testear, ¿vale? Si queremos probar alguna parte aislada, es más fácil decir, ay, quiero probar este pickup. Puedes probar solo este pickup poniéndolo y comprobando que la lógica que hay ahí funciona. En cambio, si dices, quiero probar este pickup y tienes que estar mirando dentro de ese player controller gigante los flujos de lógica que se ejecutan, te puede costar un poco más de ver, de entender, de cambiar y de testear. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Ya sabéis, libremente podéis utilizar el chat para esto, que estamos aquí para atenderos. Por Exacto. supuesto, aprender también de vuestros comentarios. No sé, muy bien. Ha estado muy bien. No se te ha oído. Que creo que se ha ido el sol. Me he quedado Ah, media cara en sí. la sombra, media cara en la oscuridad. Eres el dos caras de la programación. Muy interesante, muy interesante. El siguiente concepto, ya el propio nombre se las trae, y comprenderlo también un poquito. Para mí, este es el más complicado de Sí. explicar bien, ¿vale? Es fácil explicar mal, es complicado explicar bien y entenderlo. Hablaremos en la próxima. Porque tú sabes cuál es el principio con la L, ¿verdad? No sé si la. Es Liskov, nuestro amigo Liskov, que se lo inventó, entre comillas. El Liskov Substitution. Pero de este hablaremos en el Y si, próximo. ese me da un poco de respeto. Me da un poco Daremos de eso. respeto. Y bueno, pues, amigo o amiga. Hostia, es verdad, era amiga, ¿no? Era amiga, era una señora, sí. Creo que era una señora. Cierto, cierto, Sí. perdón, sí, creo que es. Sí, creo que era una es creo que no, que sigue viva, que sigue entre nosotros. Una mujer, Bueno. No, creo. Sí. es que a mí Liskov me suena como entidad abstracta. Sí, Como claro. Liskov dijo no sé qué. ¿Quién es Liskov? Da igual, mira lo que ha dicho. Pero Es yo que esto todavía. en su momento investigué un poco todo este rollo del Solid y tal, y explicaron un poco la historia de por qué se le dice el principio de sustitución del Liskov y tal. Y es una señora que hizo un
Bueno, ya hablaremos sobre ello si da tiempo. ¿Te puedes creer que no sé nada de quién fue el que reunió, hola, que reunió todo esto, publicó, montó? Sí. Yo sí lo recuerdo porque lo vi y dije, ah, mira, pues lo vamos a ver. Vale, de todas maneras. Pinchar, pero ¿sabes qué libro no me he leído? Klinko. El de Klinko. Yo tampoco. Barbara Liskov y Annette Wing. Y esto, bueno, esto ya para las partes teóricas. Nosotros nos quedamos con las aplicaciones y enfocadas a videojuegos. No más. Sí, siguen, según Wikipedia sigue entre nosotros. Hostia, tiene 81 añazos. Wow, toda una veterana ya. Oh my, ya te digo. Curiosidad, cuando empezó el tema de programación, había una mayoría de mujeres programadoras. Luego, cuando se profesionalizó, se ve que perdió el interés o algo. Aunque ahora programadoras es complicado encontrar. Sí. Ya he conocido varias. Yo cuando estudiaba, de hecho, igual, había como, no sé, un 10% por ser generoso. Sí, ¿mujeres? Yo no he visto ni una mujer en toda mi carrera de... Yo sí. Creo que al final, en la universidad, en T-Side, que éramos 60 alumnos por clase, creo que había 3 compañeras. Sí, nosotros quizá un poquito más en la ingeniería. Bueno, que también porque es gestión, a lo mejor les... Como que les es menos... Les atacan sí. Menos, ¿no? Porque es como, nada, es como gestión, las mujeres pueden porque es... Y eso es muy feo, la verdad. Yo creo que es más divertido videojuegos. Sí, por supuesto. Y donde más programadoras he conocido ha sido en videojuegos. Ahí sí que me he cruzado con varias. Porque yo creo que ahí se han liberado un poco del complejo que les hacen tener, ¿no? Han dicho, oye, pues si yo... Yo creo que es más por afinidades. Es más divertido hacer videojuegos que hacer programas de gestión de datos. Claro. Es por eso, porque yo creo que ya desde jovencitas juegan y dicen, oye, pues mira, esto sí me apetece más. Lo otro que es más, que, no sé. Se juegue más. Eso es. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Yo creo que ha quedado un podcast muy interesante. Volveremos con el principio de... Hemos hablado del siguiente. La L. Todavía nos queda bastante por aprender sobre el tema Solid. Luego iremos avanzando sobre el tema que hemos hablado, el cuándo aplicar interfaces, cuándo aplicar clases abstractas, qué diferencias hay. Muchas veces se pueden utilizar para lo mismo, para el mismo caso se pueden utilizar indistintamente una cosa u otra, cada uno con sus particularidades. Lo digo porque hemos hablado de clases abstractas y de interfaces y la gente más novata en programación seguramente no lo haya hecho nunca en su vida. Sí. Y además, sobre todo también, gente más novata en Unity que por defecto pues conocen MonoBehavior y ya está y no saben ni siquiera qué es, pero ¿cómo funciona? Que no está mal, para aprender no está mal, no decimos que esté mal. Todos hemos pasado por ese paso, yo creo. Debo decir que lo que estamos hablando de Solid no está dirigido a gente novata y que esté aprendiendo. A la gente novata y que esté aprendiendo, yo les recomiendo que siga los cursos de Unity, que use singletons, sus game managers, sus player controllers y que aprendan de la forma, por decirlo así, más fácil y directa. Pues reconozco que es más fácil hacerte la estructura mental de una clase que lo controla todo línea por línea que empezar a abstraer y a separar conceptos y a dividir módulos. Así que a los que están empezando, yo les recomendaría, es muy bonito el tema de Solid, de arquitectura en general, no voy a decir Solid porque es arquitectura, pero claro, antes de aprender arquitectura hay que aprender a dibujar. Entonces, os animo a seguir los tutoriales de Unity, los que encontréis en YouTube, que os familiaricéis con el motor y con la idea de la programación. Luego ya aprendemos a usarlo. Mejor hacer juegos, aunque estén regular. Y que además vas a ir aprendiendo poco a poco. En cuanto te vayas haciendo tus primeros juegos, vas a ir mejorando poco a poco. Entonces, primero te preocupas de que las cosas salgan, de que siga tu motivación a tope, y luego ya nos metemos el siguiente. Esa es otra de por qué solemos recomendar proyectos muy sencillos al principio. Porque si empiezas un proyecto muy sencillo con malas prácticas de programación, lo vas a llevar a cabo. Si intentas hacer un proyecto complejo con malas prácticas de programación, vas a sufrir y probablemente no lo hagas. Sí. Para el próximo. Eso es.
Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido en el programa de hoy. Ya volveremos a hablar del gobierno cuando nos toque el siguiente capítulo. Seguramente sea dentro de 2 semanas. Ya sabéis que esto va a ser más o menos cada 15 días. Todavía iremos avisando redes. Seguidnos en redes sociales, tanto a nuestro amigo Jack, Fran, como a servidor. Dejo las redes mías. Las de Fran, un segundito. Y vamos para conocer más cositas. En fin, como siempre, Fran, un placer. Un placer. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao, amigos.